ojos de mi morena. Qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol. Para hablarnos. Bueno, me siento muy halagado, muchísimas gracias, buenas, buenas tardes. La mamá de este niño, por favor. Aquí está acompañado todo. Mira, este otro, mira, ahí está tu hermano. El hijo de Jirafales, aquí también nos acompaña. No, pues estoy muy halagado que haya sido invitado por mi propio hijo a venirlo a ver.
aunque siempre estoy fuera. Bueno, me di el tiempo ahora con mi señora, está ahí mi hermana, está ahí mi sobrina, hay mucha gente, Alejandro Villalbar también, que tenía años de no verlo. Me dio mucho gusto saludar a mucha gente, muchísimas gracias, les deseo lo mejor de lo mejor, y si hay algo mejor, pues qué mejor, y por favor, sean felices. Muchas gracias. Estas trompetas se merecen un sonda. Aplausos, hombre. Salud. Aquí arriba, ¿quién está? Chica guapa, ¿cómo está? Qué gusto tenerte aquí. Un aplauso para la chica Kike de Cabá. ¡Wow! Un beso, corazón. La sinceridad de respeto. Que no me deja ver.
Aprovechen, nos encontramos en el concierto de Ángel Villagrán. En unos instantes les traeremos las entrevistas de nuestros invitados. Hola, buenas noches. Estamos en el concierto del cantante Ángel Villagrán. ¿Me podría dar unas palabras para su hijo Ángel Villagrán en su gran noche? Okay. ¿Quieres que te dé unas palabras? Aquí traigo unas, mira. ¿Cuál quieres? No, muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a todo mundo. Vengo a ver a Ángel y espero lo mejor de él y que la gente se divierta. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. ¿Nos podría decir unas palabras de qué le pareció el concierto del señor Ángel? Pues hace rato le decía a Ángel cuando terminó que cada vez está mejor. La verdad es que ha crecido, se le ve más dueño del escenario y me da mucho gusto verlo así, la verdad, realizado, pleno, completo, ¿no? Que siga teniendo una excelente noche. Gracias. Al contrario, gracias. Buenas noches. ¿Me pueden decir qué les pareció el concierto? ¿Me pueden decir qué les pareció el concierto del cantante Ángel Villagrán? Claro, no, increíble, aparte de ser una persona muy humana, una persona muy agradable, y la verdad, las expectativas las cubrió y más. Canta precioso y aparte es un gran amigo, un gran ser humano. Muchas gracias por su comentario. Pues es un hombre muy carismático, con un gran talento. Estoy encantado de haber venido a su concierto. Me voy muy satisfecho y un placer ser su amigo de Ángel. Muchas gracias por sus comentarios. Que sigan teniendo una excelente noche. Gracias. Gracias. ¿Nos podrían comentar qué les pareció el concierto del señor Ángel Villagrán? Fue muy bonito, estuvo muy divertido, agradable el ambiente. Sí, fue una noche inolvidable, fue muy padre convivir con él y escuchar sus canciones, sobre todo una voz preciosa. Muchas gracias por sus comentarios, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció el concierto del señor Ángel Villagrán? La verdad, muy bonito, canta muy, muy bonito y aparte un ambiente muy íntimo, muy familiar, muy agradable. Muy contentos de compartir este momento con Ángel, con su familia, como lo comenta, muy, un ambiente muy familiar, muy sano y muy contentos de poder lograr, de compartir este logro con él. Muchas gracias por sus comentarios, les agradecemos, que pasen excelente noche. Gracias. ¿Me podría decir qué le pareció el concierto del señor Ángel Villagrán? Ay, bueno, pues yo me voy fascinada, la verdad es que no esperé menos, ya he escuchado alguna vez audios y me parece formidable, una voz espectacular y bueno, ¿qué más puedo decir? Lo quiero muchísimo y la verdad me voy encantada. Muchísimas gracias por su comentario, que tenga una excelente noche, gracias. Gracias. ¿Me puede decir qué le pareció el concierto del señor Ángel Villagrán? Me pareció increíble, único, la verdad es un concierto que no podría imaginarlo, compararlo con otros conciertos. Es algo exitoso porque es una gran persona y sobre todo tiene una gran voz increíble. Mis respetos para él. Y dígame, ¿cuál fue su parte favorita de todo este concierto maravilloso? Pues la parte favorita es que te sientes en tu casa, ¿no? Te tratan muy bien, el lugar es maravilloso, las instalaciones y todo es algo increíble. Sobre todo el ambiente, ¿no? Te hacen sentir en un ambiente así conformable, tuyo, que realmente sea exitoso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su opinión, sus comentarios. Que tenga una excelente noche. Gracias. Gracias. ¿Nos podrían decir qué les pareció el concierto del señor Ángel Villagrán?
Bueno, una experiencia muy agradable, fue mariachi en vivo y pues es una persona muy cálida, te hace sentir como en casa, una experiencia magnífica y con todo el personal de este maravilloso lugar. Muchísimas gracias. Pues me pareció pues que llevó buen ritmo, ¿no? De la gente, de todo, y pues aunque no suele escuchar mucho esa música, pues estuvo agradable pasar el rato y escucharlo. ¿Cuál fue su parte favorita del concierto? Mi parte favorita fue cuando hablaba directamente con el público. Sentía que se conectaba con uno. Fue un momento muy personal. Creo que esa fue mi parte favorita. ¿Y la de usted? La mía... yo creo que cuando conectaba así con el público, ¿no? Cotorreando y así, pues... como que une más, eleva más el ambiente para estar con los amigos y así. Ok, pues muchas gracias por sus comentarios. ¿Nos puede decir qué le pareció el concierto del señor Ángel Villagrán? Pues fue una grata experiencia escuchar nuevamente a Ángel ahora con mariachi. ¡Chicos, el aplauso! Muy entretenido, pues él es muy buen animador y un gran cantante. ¿Y cuál fue su parte favorita del concierto? Díganme. Su parte favorita del concierto. Pues estuvo muy divertida cuando hicieron un popurrí de música de fiesta que hizo bailar al mariachi. Estuvo muy, muy simpática la... Y también me gustó cuando presentó a su mamá y cantó, también fue un momento emotivo de la noche. Okay, pues muchísimas gracias por sus comentarios, que sigan teniendo una excelente noche. Gracias. Muchas gracias.